what we've asked him to do, which is quite a detailed presentation, but one that we believe really is worth the time. And then after that, we will go to the natural capital session, which is a key strand of Globe's work. We have a study to launch today, and we're also delighted to be joined by también que nos esté acompañando UCL de Londres y también representantes de las Naciones Unidas. Y esperamos poder aprovechar al máximo nuestro tiempo en esta sesión. De manera es que vamos a continuar con el programa y luego vamos a tener las dos. Vamos a reincorporar las sesiones paralelas que tenemos planeadas para el día de hoy. Entonces, hoy vamos a continuar con el programa que tenemos previsto para hoy. Después vamos a asistir a una reunión presidida por el gobernador de la Ciudad de México en un lugar muy hermoso. Después de esto, ahora quiero darle el micrófono a uno de los defensores de los forestales y los dos copresidentes que van a llevar a cabo esta situación. Tenemos nosotros a la congresista Melina de Colombia y también tenemos al representante Andy Timo Pangerang de Indonesia, ambos países muy cruciales de la iniciativa forestal, y también tenemos a el senador López Merino, que también es importante para, es uno de los personas claves para la iniciativa forestal de Globe. Gracias. El congresista Alfredo Molina de Colombia. Thank you. Muchas gracias. Good afternoon, buenas tardes, miembros de parlamentos, distinguidos invitados, damas y caballeros. Welcome to the bienvenidos Forest Legislation Initiative Session, a la sesión de la iniciativa de legisladores para los bosques. Ustedes quizás se puedan preguntar por qué se tiene una iniciativa separada para los bosques. Los bosques están estrechamente vinculados a la otra iniciativa de Globe sobre clima y capital natural. La deforestación provoca hasta 20% de todas las emisiones de gas de efecto invernadero en todo el mundo. Y los bosques proporcionan muchos beneficios, incluyendo biodiversidad, combustibles y modos de vida que tienen. Y todo esto tiene que reflejarse en las contabilidades de capital natural. Los bosques también tienen, han entrado a una iniciativa separada de Globe desde el 2011. Es el resultado de un interés particularmente sólido por parte de los miembros de Globe, legisladores en Brasil, en Indonesia y México, cuatro de los países forestales más grandes del mundo. Se incorporaron a esta iniciativa en 2011, reconociendo la importancia de los bosques tanto para el clima mundial y también para el desarrollo sustentable en sus contextos políticos nacionales. Los bosques también incluyen el modo de vida, empleos, energía, biodiversidad y beneficios medicinales. 2 millones de personas dependen directamente de los bosques como fuente de alimento y de combustible. Y los resultados bajo la iniciativa Globe de Forestal, Alfredo Molina from Colombia. Tenemos a, le voy a pedir para que se los describa al congresista Alfredo Molina, que continúe con esta presentación. Con las buenas tardes a todos, y después de hacer una recarga energética en el día de hoy, queremos con esta sesión, que son las iniciativas de legislación forestal de Globe, presentar resultados y logros de la iniciativa Globe frente a los temas de legislación en el 2011, desde el 2011 iniciando hasta la fecha, centrándose principalmente en Red Más, así como discutir de una manera más amplia sobre los principales desafíos que este mecanismo trae consigo
Desde 2011, los miembros adicionales se han unido a la iniciativa forestal de GLOBE. Por lo tanto, estamos felices de anunciar que en el caso de Colombia, mi país, y Perú, nuestro país vecino, se adhirieron en el año 2013, y Ghana y Filipinas en el año 2014. Saludo también a la mesa, a mi colega de presidencia, a la señora Andy Timo, igualmente a las personas que hacen hoy parte igualmente de las exposiciones y que ustedes van a escuchar a continuación. Vamos a agradecer el apoyo también del Fondo para el Medio Ambiente, el PNUMA y el Gobierno de Noruega. La iniciativa forestal, gracias a ellos, se ampliaría aún más hasta el 2015 y allí completaríamos 15 países igualmente. También damos la bienvenida a los legisladores que estén interesados en formar parte de esta iniciativa, de asistir a esta sesión plenaria, sino también a la iniciativa que va a estar mañana, la iniciativa paralela, que va a ser mañana en la tarde, donde los miembros actuales y los nuevos de la iniciativa forestal tendrán la oportunidad de compartir las experiencias y discutir en los próximos los pasos a seguir en esta iniciativa, en el marco igualmente de las iniciativas globales. Sin otro particular, me gustaría introducir a la primera oradora, a la diputada Lourdes López Moreno, presidenta del Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de México, presidenta internacional de la Iniciativa de Legislación Forestal de GLOBE. La congresista López dará una breve introducción de la iniciativa, así como la experiencia exitosa de GLOBE en México, cómo logró expedir la legislación forestal de Red Más en México y cómo ha sido este proceso exitoso en este país anfitrión que nos ha recibido con las puertas abiertas. Diputada Lourdes, bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí participar en el tema forestal, que es uno de los temas que a mi país más le interesan y que en lo personal a mí me motiva mucho a continuar trabajando en el ámbito legislativo. ¿Por qué la iniciativa de legislación forestal GLOBE se ha vuelto un actor clave? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en los últimos 10 años se ha reducido la deforestación en términos globales. Si bien esto representa buenas noticias, el júbilo no puede ir muy lejos. Cuando seguimos de cerca las cifras, la deforestación en el mundo ha pasado de 16 millones de pérdida de hectáreas al año a 13 millones de hectáreas entre el año 2000 y 2010. Esto nos muestra que el mundo atraviesa una profunda crisis y lo sabemos. De los 4,000 millones de hectáreas de bosques que cubren alrededor del 30% de la superficie terrestre mundial, cada día se pierden 20,000 hectáreas, o lo equivalente a aproximadamente 40,000 canchas de fútbol. En el momento actual, donde el mundo se plantea maneras de garantizar un futuro sostenible, cada vez está más claro que los bosques, la actividad forestal y los productos forestales deben ocupar un lugar central en esta transición. Muchos países se enfrentan actualmente a desafíos en la implementación de políticas forestales sustentables a nivel nacional. Como muchos de ustedes saben, la gestión sustentable de los bosques es un área compleja, porque involucra a muchos sectores: finanzas, minería, medio ambiente, agricultura, por nombrar algunos. Generalmente, el tema forestal ha sido impulsado por organizaciones no gubernamentales y funcionarios de los ministerios de medio ambiente. En este escenario, es vital involucrar no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, con el fin de lograr resultados, y no solo para los bosques, sino también para las comunidades que viven en ellos. A través de la experiencia de la Iniciativa de Legislación Forestal de GLOBE, ha quedado claro que sin la participación parlamentaria, ningún plan de gobierno podrá detener la deforestación con éxito.
Ya lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los legisladores tienen una profunda influencia. Ellos están en el corazón de la gobernabilidad democrática, por lo que juegan un papel clave en traducir los estándares mundiales en medidas nacionales. Y estamos convencidos en GLOBE que justamente ese es el papel de nosotros, los legisladores. Los parlamentos del mundo desempeñan un papel crucial a través de sus atribuciones. Por ejemplo, en legislación, en la promulgación de legislación que incide en el territorio rural, como leyes forestales, fomento al manejo comunitario de los bosques, tenencia de la tierra, ordenamiento, planeación, entre otros. El segundo, supervisión, porque una vez que se ha legislado, la responsabilidad del Parlamento no termina. El Parlamento puede desempeñar un papel clave en la supervisión de cómo los gobiernos implementan la legislación. Y en tercer lugar, los congresos tienen competencias presupuestarias, que son a menudo una de las tareas en las que son más poderosos. Al influir en el gasto, los legisladores podemos enviar señales importantes. La influencia en los presupuestos no solo debería resaltarse hacia el sector forestal, sino también hacia otros sectores que tienen un impacto directo en nuestros bosques. Por ejemplo, los presupuestos agrícolas pueden reorientarse en la promoción de cultivos que no compitan con los bosques en términos de uso intensivo de la tierra, como lamentablemente sucede en muchos de nuestros países. En cuarto lugar, las mujeres y hombres legisladores desempeñamos un papel clave en la vinculación del nivel nacional con el nivel local a través de las circunscripciones o distritos que representamos. Los legisladores somos actores clave ya que podemos facilitar diálogos y consultas, no solo en materia de bosques, pero sobre todo en el manejo integral del territorio. Los legisladores podemos también actuar como interlocutores entre los diferentes grupos de interés en lugar de mantenernos al margen. Tienen ante sí el desafío de transmitir que la mejor manera de salvar un bosque es manejarlo de manera sustentable y aprovechar sus productos y servicios. Las comunidades locales están sumamente interesadas en beneficiarse del manejo productivo y sustentable de los bosques, al mismo tiempo que nos ayudan a vigilarlos y protegerlos. Y esto puede ser canalizado hacia el rango de acción de nosotros los legisladores. Ante este panorama, la iniciativa de legislación forestal GLOBE, creada en 2011, busca fortalecer las legislaciones nacionales y monitorear las políticas y leyes forestales en los países en desarrollo, con el objetivo de reducir la deforestación y degradación forestal, promover el manejo forestal sustentable y salvaguardar los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Esta iniciativa de GLOBE trabaja directamente con los legisladores para mejorar la gobernanza forestal, la aplicación de la ley, el control financiero, la responsabilidad y coordinación política, al tiempo que facilita la participación multipartidista y multisectorial. Los primeros cuatro países de la iniciativa forestal fueron Brasil, República Democrática del Congo, Indonesia y México. Y ahora otros países se han unido en una segunda ronda y estos países son Colombia, Perú, Filipinas y Ghana. Y por supuesto que son bienvenidos todos aquellos países que estén interesados en trabajar en una legislación forestal sustentable para sus bosques. Quisiera compartir algunos resultados claves de la iniciativa forestal hasta el momento. El establecimiento de iniciativas multipartidistas en cuatro países, la aprobación de legislación innovadora en materia de cambio climático, la intensificación del diálogo sobre bosques y cambio climático y la sociedad civil en estos cuatro países, el intercambio internacional y también los intercambios bilaterales de información y experiencias entre legisladores, así como la creación de foros anuales en materia forestal, siendo estos últimos muy apreciados por compañeros legisladores. Así como el lanzamiento del estudio integral sobre legislación forestal de GLOBE International en noviembre de 2013. Cabe resaltar que tras la finalización del proyecto apoyado por el GEF en 2013, la iniciativa de legislación forestal GLOBE fue evaluada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente este año. De acuerdo a la evaluación, la iniciativa forestal ha logrado consistentemente su tarea principal, que es la provisión de una plataforma de información y fomento para mejorar y fortalecer la legislación forestal que lleve a mejores prácticas de manejo. Como resultado de la iniciativa,
La evaluación también menciona que la interacción entre los partidos y los legisladores, así como los compromisos, fueron fortalecidos y se abrieron canales para el intercambio de información con los legisladores. La evaluación también pone de manifiesto el logro destacado en cuanto a la aprobación de las primeras reformas a leyes nacionales para fortalecer el marco legal forestal en México. Como caso de buenas prácticas, quisiera compartirles la experiencia mexicana. Con el apoyo de la Iniciativa de Legislación Forestal GLOVE en 2012, el Congreso mexicano aprobó reformas innovadoras en materia de bosques y cambio climático, siendo así uno de los primeros países del mundo en hacerlo. Estas reformas contemplaban temáticas como los servicios ambientales y la incorporación de salvaguardas al marco legal forestal. Actualmente, GLOVE México y otros actores relevantes, incluyendo a la Comisión Nacional Forestal, al Consejo Nacional Forestal, organizaciones de la sociedad civil, están consolidando un proceso de reforma integral a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México. Este proceso tiene como objetivo poder contar con un marco legal fortalecido a partir de las necesidades y propuestas de varios sectores. Destaco que la Iniciativa de Legislación Forestal GLOVE ha desempeñado un papel relevante para facilitar la comunicación y la coordinación entre estos sectores. Se ha reconocido que resulta necesario armonizar los instrumentos de ordenamiento y planeación territorial. Han sido ya varias las voces que se promulgan a favor de coordinar los programas de gobierno con un enfoque integral hacia la unidad territorial. Los actores implementadores de las políticas conocen bien cuáles son las duplicidades e insuficiencias de las legislaciones y políticas aplicables en el campo. Y es ese conocimiento y experiencia el que nutre estos intercambios liderados por GLOVE. La Iniciativa de Legislación Forestal GLOVE ha facilitado un proceso en el cual creemos en la pertinencia de adoptar un marco de ordenamiento territorial único que establezca una planificación integrada en la utilización de los recursos naturales y no solo del bosque como un sector aislado. Por lo anterior, buscamos fortalecer mecanismos de articulación y coordinación entre las instituciones y las políticas públicas, tomando en cuenta las estructuras y las formas de organización local, así como la capacitación de grupos de apoyo a agentes técnicos locales capaces de orientar y operar diversas inversiones públicas hacia el desarrollo rural sustentable a nivel local y regional. Las propuestas que han surgido han sido muy variadas y van desde fomentar el manejo comunitario, mejorar y simplificar la regulación para el aprovechamiento comunitario de los bosques, la pertinencia de revisar las reglas de operación de los programas destinados a los bosques, pero de forma intersectorial, capacitar a la población rural en temas de manejo forestal sustentable, crear indicadores del monitoreo del manejo forestal, fortalecer las delegaciones para el cumplimiento de la revisión de las autorizaciones de aprovechamiento forestal, fortalecer el marco actual de salvaguardas para proteger los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas y crear una ventanilla única para el medio rural, entre otros. Derivado de este proceso, queremos compartir que desde la Iniciativa de Legislación Forestal de GLOVE México se ha trabajado un documento que reúne las propuestas y ejes estratégicos, así como las inquietudes de distintos sectores que abonan hacia la reforma de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Como mencioné anteriormente, el trabajo previo de GLOVE ha sentado las bases para acelerar y coordinar el proceso que ha logrado consumar esfuerzos en un solo documento de propuestas de reforma. Quiero compartirles que este documento retoma como ejes transversales la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, el fomento al manejo comunitario de los bosques, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, así como la coordinación intergubernamental para la planeación del desarrollo, componentes trascendentales para una ley con el alcance que se pretende dar al ámbito forestal en México. Debo mencionar que esta propuesta de reforma integral forestal es solo un componente de varias leyes que se pretenden armonizar para planear el manejo integral del territorio rural, donde se espera que no solo se beneficien los bosques, sino también las comunidades locales. Los legisladores tenemos la gran responsabilidad de fomentar a través del marco legal el reconocimiento cada vez mayor de que los bosques y su aprovechamiento adecuado deben ocupar un lugar central en toda discusión seria sobre el futuro sustentable del planeta Tierra. Y para esto, GLOVE se ha vuelto un actor clave para alcanzar este desarrollo sustentable. Finalmente,
Quiero agradecerles por su atención e interés a este espacio de diálogo e intercambio de saberes. Quiero cerrar mi participación refrendando mi compromiso a este proceso que estamos construyendo los legisladores GLOW para fortalecer la legislación para el desarrollo sustentable del medio ambiente, así como para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. Muchas gracias. Thank you very much for Congresswoman Lopez. And the next speaker, I'll invite Ms. Marlene Grunstrom, Director of the GLOW Forest Legislation Initiative. Please. Honorable members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, es un gran honor estar aquí con ustedes en el Congreso de México para presentar la iniciativa forestal de legisladores GLOW México. Quiero darle las gracias a GLOW México y a nuestros asociados en GLOW por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Después de la presentación realizada por la diputada Lourdes López, la nueva presidente internacional de la iniciativa de forestal GLOW, voy a presentarles algunos de los resultados de la iniciativa de 2011 y les voy a dar un panorama del estudio GLOW que se publicó en noviembre del año pasado. También voy a bosquejar los siguientes pasos para la primera iniciativa de legislación para el próximo año y hablaré de cómo los legisladores entre ustedes que todavía no son miembros de la iniciativa, cómo pueden ustedes participar más. Pueden ver mi presentación en pantalla. Por favor, busquen día 2, Marlene Grunstrom, y entonces ya pueden ustedes consultar mi presentación allí. Si la están viendo, por favor, vayan a la lámina número 2. Los legisladores en la GFLI se han enfocado en diversas áreas de la legislación forestal dependiendo de sus circunstancias nacionales, pero me voy a concentrar en los bosques, en el contexto más amplio, el pago por sistemas de por servicios del ecosistema y también la legislación desde la perspectiva de economía verde, gestión sustentable de bosques, y la mayoría de los países involucrados en esta iniciativa también han tenido interés en Red, el mecanismo internacional para reducir las emisiones provocadas por la degradación y deforestación. Como muchos de ustedes saben, Red se basa en la idea de emitir pagos a aquellos países que tienen éxito en reducir sus emisiones por la degradación de los bosques y deforestación. De acuerdo con Red, los países desarrollados y los grandes emisores van a pagarle a los países en desarrollo por los servicios que ellos proporcionan al eliminar carbonos de la atmósfera. De acuerdo con Red, los países desarrollados y grandes emisores ahora están pagándole a los países en desarrollo que a su vez están preparando y implementando estrategias internacionales Red. Más de 45 países están involucrados en este proceso en este momento, y para que Red funcione, necesitan urgentemente reformas legislativas para que Red sea transparente y beneficie a aquellos que dependen de los bosques para ganarse la vida. Pero hasta el momento los parlamentos han participado muy poco en este proceso y que en gran medida ha sido impulsada por la rama ejecutiva. Como lo acaba de mencionar la diputada López, las legislaciones pueden desempeñar un papel muy importante en hacer que funcione Red, tanto desde el punto de vista legislativo, así como desde el nivel, desde la perspectiva presupuestal. Siguiente lámina. Los resultados clave de esta iniciativa en 2011 con sus cuatro países originales, Indonesia, México, incluyeron el establecimiento de un grupo que trabaja en cuatro países, legislaciones muy innovadoras, iniciando con México en 2012, un mapa de rutas para la reforma legislativa, Red y pagos por servicios de ecosistemas se han avanzado en Brasil y otros países como propuestas de leyes, y se ha fortalecido la vigilancia de los organismos legislativos, como en el caso de Indonesia, y hemos visto un mejoramiento de los diálogos en diversas ramas de gubernamentales del gobierno en diversos países. El estudio de legislación GLOW, en donde han participado
han hecho, realizado un papel clave cuatro, los cuatro países iniciadores. El estudio fue realizado por consultores nacionales en colaboración con expertos internacionales en leyes. Se concentra en reformas legislativas para reducir las emisiones por la degradación de los bosques y deforestación. En México, algunas de las recomendaciones del estudio fueron la base de los esfuerzos de 2012 y el estudio actualmente está alimentando las reformas forestales que mencionó la diputada López. También Globe ESG y en el Ministerio de Ambiente del Ambiente a principios de este año. La segunda edición será en Lima, Perú. Espero que todos puedan estar allí. Y en el nuevo estudio tendremos a 8 países. Next slide, please. Siguiente. Slide 6. La 6, por favor. Moving on to the key findings. Ahora pasemos a los hallazgos clave de la primera edición del estudio. Aquí tenemos un área. Allí participaron todos los autores y también dijeron que es importante resolver controversias sobre la tenencia de la tierra y proteger intereses económicos. Esto se identificó como un reto en los diferentes países cubiertos en el estudio. Muchos países no tienen una claridad jurídica en relación con el uso de la tierra para fines agrícolas, cuestiones de minería también, y también esto va en detrimento de la gestión forestal. Obviamente esto requiere coordinación y todo esto se puede hacer de manera mucho más transparente, por supuesto, de acuerdo con el estudio. El segundo hallazgo tiene que ver con compartir los beneficios de red con las comunidades locales. Hay muchísimo dinero que está involucrado en todo esto. Decenas de miles de millones de dólares puede generar red. Ahora, ¿cómo se van a compartir estos dineros? Si no se aclara esto, generará conflictos. Los parlamentos pueden dar certeza, transparencia para estas reglas para compartir estos dineros. Brasil y México son buenos ejemplos de protecciones ya existentes para comunidades locales y pueblos indígenas, garantizándoles parte de estos ingresos para que ellos los usen en sus propios proyectos. Un tercer hallazgo es que la legislación nacional y la implementación también deben evitar la corrupción. Dado el monto del dinero involucrado, hay riesgos en relación con los flujos financieros que bien pueden ser mal usados. Por eso hay que manejarlos muy bien. La participación de los parlamentos es muy importante y todo esto puede tener un papel muy importante para la supervisión y transparencia de los fondos red. Hoy por hoy, estos fondos están siendo manejados por el Poder Ejecutivo y por los donadores internacionales, pero los gobiernos no tienen todavía mucho que ver con ellos, puesto que están fuera de sus presupuestos. Finalmente, el estudio encuentra que al asegurarse que el Parlamento, la sociedad civil y las comunidades locales se involucren desde el principio del proceso red, por ende, se puede garantizar un mayor éxito para el mismo y se debe consultar a los actores, a los participantes desde el inicio, incluyendo parlamentarios, grupos vulnerables y sociedad civil. Por ejemplo, en México, una vez más, hay una muy buena protección y salvaguardas, puesto que esto ya es parte de la ley forestal. Y es muy importante tener el consentimiento de las comunidades antes de empezar actividades red en cualquier área. Si les interesa conocer más los hallazgos de este estudio GFLI, ustedes lo pueden encontrar en el website y también a través de la app que ya se mencionó mucho aquí, ¿verdad? Next slide, please. Slide 7. Diapositiva 7. La iniciativa GFLI continuará siendo tratada por los legisladores de los países miembros y también tendrá su supervisión. La aprobación exitosa de México en ese sentido está generando mucho interés y, de hecho, ya tenemos solicitudes para ser parte de todo este proceso. Esperamos, por ende, una expansión continua de la iniciativa. Globe actualmente desarrolla un primer proyecto, incluyendo capital natural con otros organismos bajo la facilidad de ambiente global, Global Environment, y
aquí en este panel escucharemos posteriormente una mayor explicación al respecto, cuyo propósito es expandir el número de países y también tener un enfoque en capital natural. Si les interesa ser parte de este proyecto y ser parte de la GFLI, por favor, contáctenme o también ahí en después de la sesión, a Lourdes también, y pueden ustedes visitar nuestra sesión paralela sobre estos temas que les dará más oportunidades para discusiones ulteriores mañana por la tarde. Next slide, please. Slide 8. Vamos en la diapositiva 8. Honorable members of Parliament, honorables miembros del Parlamento, diputados, invitados, damas y caballeros, solo quisiera mencionar también que la meta de GFLI es algo tan importante y todas estas metas están recibiendo el financiamiento. Trabajamos con la FAO, con el programa Red de la ONU y les agradecemos a todos nuestros patrocinadores y colaboradores. Esperamos seguir colaborando. Quiero agradecerles a todos una vez más por la oportunidad de presentar este informe sobre la GFLI aquí frente a este público tan distinguido. Muchísimas gracias, señores y señoras. Then we move on to another speaker. Ahora, nuestro siguiente orador, el señor Ian Gray, he is a senior environment specialist que at the es especialista de la GFLI, coordina el trabajo forestal, particularmente mechanism, mecanismos de incentivos Red Plus, que ha dado más de 6 mil millones de dólares a varios países desde allá por el año 2010, para sus diferentes proyectos, por supuesto. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Distinguidos invitados, señoras y señores, es un gran placer estar con ustedes. Se me ha sugerido que les explique qué es Jeff, pues es uno de los mecanismos necesarios para las cuestiones de Red Plus. Esto fue después de los protocolos de Estocolmo y de Montreal. También nosotros participamos en 140 países para que estos países obviamente cumplan con sus compromisos, pero también garantizamos beneficios globales en la búsqueda de desarrollo sustentable. ¿Por qué Jeff le interesa o GF le interesa esto? ¿Por qué es permítanme decírselos, porque los bosques son importantísimos y todas las convenciones han dicho cuán importantes son los bosques para cumplir con sus objetivos. Veamos las cifras, 15% de todas las emisiones de gas vienen de los pérdida de bosques, 80% dependiendo de las cifras que veamos, de hecho, está relacionado con algún bosque. También tenemos cientos de miles o millones de personas que dependen de los bosques para su sustento. Lo vemos también en las ciudades que dependen de los bosques para su captación de agua, su captación hídrica. Son importantes los bosques, como lo son para Jeff también. Y hemos podido apoyar, de hecho, 80 países ya con 65 proyectos con más de 700 millones de dólares para un manejo sustentable y proyectos forestales. Uno de los mejores ejemplos se da aquí en México, donde estamos viendo 6 captaciones o sitios para captar agua, diferentes proyectos, áreas protegidas, manejo forestal y cómo esto se integra con la agricultura, cómo esto ayuda a proporcionar un suministro sustentable hídrico para estas municipalidades y también restauración de fuentes hídricas. Y muchísimas avenidas son las que estamos cubriendo. Casi todos los proyectos tienen un elemento relacionado con políticas, desarrollo de políticas dentro de los gobiernos, comunidades, sociedad civil y también la instrumentación. Proyectos piloto en los que estamos trabajando. Estamos arrancando, están despegando. Y como escuchamos ayer, necesitamos cambiar nuestra práctica para evitar entonces el daño a los recursos naturales. Nuestro objetivo entonces es cambio transformacional, con la esperanza, obviamente, que los países trabajen con nosotros para lograr estos cambios. Nos queda muy claro que debemos tener la voluntad política, el apoyo legislativo de los parlamentarios, de los diputados, y todo esto tiene que ir mano a mano con políticas, no cosas que estén por ahí en el anaquel o sobre el escritorio o en el cajón. No, necesitamos cosas con impacto que apoyen los pilotos y los proyectos que estamos nosotros. Solo
así podremos asegurar los beneficios. Si no, pues obviamente continuaremos viendo la degradación ambiental y la pérdida de los ecosistemas que estamos presenciando. Necesitamos buen manejo forestal. Nosotros somos clave para asegurarnos que esto no suceda. No queremos ver lo negativo, queremos ver lo positivo. El estudio lo podemos ver aquí en México. Sí, siempre tenemos legislación muy robusta que habla de transformaciones, de oportunidades para seguir avanzando. Por otra parte, hemos tenido resultados muy importantes de nuestro trabajo. Los bosques no operan aisladamente, son parte de una matriz sumamente compleja. Y necesitamos entonces ver nuestra situación forestal, que todo viene de ahí. No tenemos que ver el uso de los bosques por actores fuereños. Esto también tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tener un manejo sustentable, ver el cambio climático, el sustento, el desarrollo sostenible. Todo se necesita tomar en cuenta a través de todos los partidos políticos, de todos los parlamentos también. Como ya escuchamos el día de ayer, nosotros estamos apoyando esta iniciativa, la GFLI. Esperamos tener más apoyo, por supuesto, para esta iniciativa GFLI y también Capital Natural, del cual estamos hablando tanto. Sin embargo, les quiero decir que nuestra organización depende de los países, del interés, las exigencias hechas en cada nación. Sin embargo, esto significa que incluso en este momento tengo que hablarles de un punto operativo focal. Esto es muy importante, es un verdadero hito, es una piedra angular para nuestro trabajo. Necesitamos ver esto, necesitamos ver las políticas que están manejando y tenemos que ver esto en términos, digamos, de posicionamiento ministerial. Ustedes pueden ayudar a priorizar todos estos puntos, que los bosques sean parte del desarrollo sustentable, para enfrentar el cambio climático, para desarrollar el sustento, para la producción alimentaria. Y repito, ustedes son quienes tienen que tomar control de la situación. Ustedes son quienes tienen que tomar el primer paso. Gracias. Thank you very much, Mr. Ian. Muchas gracias. Antes de que abramos la discusión a todos los aquí presentes, quisiera usted agregar algo. Por favor, adelante. Señora, tiene usted la palabra. Únicamente una participación muy breve, comentándoles que resultado del esfuerzo de la iniciativa forestal Globe México, acabamos de publicar este documento, que es un estudio de implementación legislativa para el mecanismo de Red Plus en México. Y es una herramienta extraordinaria porque nos permite conocer exactamente qué modificaciones necesitamos implementar en nuestra legislación para garantizar la aplicación de programas RED, de reducción de emisiones y deforestación y degradación evitada, y que considero que es un tema que puede ser de interés para todos ustedes, que es algo que también podríamos compartirles con mucho gusto para que puedan conocer también de esta experiencia, que está enfocada al tema forestal, pero particularmente dirigida a la implementación de RED Plus en nuestro país. Gracias. Thank you. Well, ladies and gentlemen, señoras y señores, after having given después the opportunity de haber tenido la oportunidad now, de ser nosotros ponentes oradores, ahora queremos hablar con el legislador GFLI sobre los logros y los siguientes pasos. La primera oportunidad, le cedo la palabra al presidente de GLOB DRC y también representante de la República Democrática del Congo. Tiene usted la palabra. Madame la copresidente, señora copresidenta, monsieur le copresident, señor
copresidente. Chers collègues parlementaires, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il me soit permis, avant toute chose, au nom des honorables Obeminaku et Léon Kengo Wadondo, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et de toute la délégation de la República del Congo, expresar toda mi gratitud al Congreso de la Unión de México y al presidente de Globe International por la invitación. Nuestra delegación agradece el recibimiento de nuestros colegas de México y quisiera, al respecto, después de las preocupaciones de los diferentes oradores durante la sesión inaugural, hablar de la experiencia de la República de Congo en la búsqueda de soluciones para el problema del cambio climático, ya que se plantea en términos no siempre convergentes, ya sea que estemos en los estados individuales, en las industrias que emiten gases de efecto de invernadero o a nivel global. Queridos colegas parlamentarios, distinguidos invitados, la República Democrática de Congo, con su superficie de 2.345 metros cuadrados, tiene muchos recursos naturales que reconoce que es un capital de naturaleza para el mundo. Su bosque tropical, la más importante después de Amazonas, 45% del bosque africano, con la capacidad de captar más de 8% de las reservas de carbón. De carbono. Tiene mamíferos, peces, reptiles y batracios. Su régimen protege 7 especies que son protegidas de la humanidad. Su cuenca hidrográfica, que es tan importante y es la segunda reserva de agua dulce después de Brasil. En cuanto a los recursos naturales, hay que ver las reservas porque algunos recursos son mineros. Hay carreras y hay yacimientos hidrocarbono líquido y gaseoso cuyo conocimiento geológico están explotados durante años. Queridos parlamentarios, estarán de acuerdo conmigo que la conservación y la gestión sostenible y ecológicamente responsable de este capital bajo la impulsión de nuestro presidente de la República es una preocupación constante de todas las partes interesadas, el gobierno, el parlamento, la sociedad civil, el sector privado, así como los socios en el desarrollo. Y van a entender por qué. La preocupación de la preservación hizo que nuestro gobierno participó en Globe Internacional desde 2012 para formular respuestas apropiadas y para la iniciativa forestal. Queridos invitados y legisladores, nuestro Parlamento abre el capítulo de Globe para el proceso para reducir los efectos debidos a la deforestación Red Plus lanzada desde hace 2009 por nuestro gobierno. Hasta ahora, el capítulo nacional, en colaboración con el gobierno, actuando a través de Red, elaboró un estudio nacional que muestra las reformas legislativas que hay que emprender para mejorar las cosas. El estudio y las carreteras, todo esto indica las formas legislativas requeridas por Globe RDC que con los socios internacionales que nos acompañan. También saludo la colaboración entre nuestro Parlamento y el gobierno, sin el cual los avances no habrían podido ser registrados. Espero que servirá de capítulo y de modelo para otros capítulos nacionales. La colaboración es sin duda la base segura para el seguimiento del financiamiento con los recursos mundiales para apoyar a los legisladores para que tengan las leyes apropiadas para el sostenible paso adelante.
A nivel nacional se va a conciliar nuestra tarea y la tarea internacional con las modificaciones legislativas en el caso de Red Plus. Nuestro Parlamento está comprometido a aceptar este desafío y a darle seguimiento para ver las diferentes etapas necesarias después del Congreso de París de 2015 y está dispuesto a crear las reformas ad hoc. Queridos colegas parlamentarios, queridos invitados, estoy convencido que independientemente de las acciones emprendidas, otras reformas legislativas son necesarias para tener un compromiso internacional sobre el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la adopción de la ley sobre la conservación de la naturaleza, la adopción de la ley sobre la electricidad para electricidad o energía limpia, elaboración de una ley sobre hidrocarburos, y el Código de las Minas. Imposición de leyes modificando varias disposiciones, códigos forestales. Queridos colegas del Parlamento, en cuanto al capital natural, tenemos una gestión responsable para la energía no renovable en una economía verde. Y ahora, fuera de algunos casos aislados, no hay en el Plan Nacional una política ad hoc con el desafío de la contabilidad de la natura. Los parlamentos deben sensibilizar las partes interesadas para la elaboración de una política que sea orientada al establecimiento de mecanismos para hacer el inventario de elementos renovables y no renovables de nuestro capital, identificación de ecosistemas más indispensables para el bien de la nación y, por fin, tercero, la implementación de la contabilidad de la naturaleza de todos los ecosistemas. Distinguidos invitados, este es mi objetivo. Quisiera llamar su atención sobre nuestra cuenca hidrográfica hacia otras regiones de África. Los estudios en el Congo llevan al resultado siguiente. Nuestros ríos constituyen algo que está amenazado por el medio ambiente. La revista de los desafíos nos llevan a continuar los trabajos emprendidos para identificar los demás problemas, pero siempre se deberá conservar las reformas previstas, tanto para la elaboración y la implementación, que deben encontrar un balance entre la necesidad de ocuparse bien de los medios ambientes naturales nuestros y la necesidad de hacer beneficiar a la humanidad de sus bosques, sus redes de bosques. Necesitamos absolutamente, es para la comunidad internacional asistir. Y mi país, la República Democrática de Congo, tiene una política social para responder a las expectaciones de su población. Que viva la colaboración entre la República Democrática de Congo y Globe Internacional. Muchas gracias. Thank you very much, Honorable Simang Abuana. Yes. And before I continue, antes de empezar, quisiera solicitarles a todos los ponentes que hablen brevemente y también claramente. Well, we give floor bien, for our new members of GFLI from Philippines. GFLI, Filipinas. Susan Yap, tiene usted la palabra. Susan Yap is not only the chairperson of Globe Philippines, presidenta de Globe Filipinas, no solo eso, sino presidenta también del Comité Especial sobre Reforestación de la Cámara de Representantes de Filipinas. The BLC has felt concerned the environment, includes the Sustainable Forest Management Act, Mangrove Protection and Preservation Forestal Sustentable, Act, Hazardous and Radioactive Forest Management Act, con la ley de manejo forestal, energía verde para los lugares y también la protección de flora y fauna y las leyes de protección. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias. First of all, let me greet everyone. Good afternoon. And
On behalf of the Philippine delegation, we'd like to express our appreciation to the Mexican Parliament and Globe International for the invitation. Parlamento y al Globo Internacional por la invitación y por su cálida hospitalidad. Las Filipinas participan en la iniciativa de legisladores Globe con mucho interés, aunque estamos alarmados porque perdemos como 40 hectáreas de bosques cada año. No estábamos preparados para el desastre del año pasado. Seis meses después de que fuimos golpeados por el desastre, seguimos sufriendo por la destrucción en la área central de Filipinas. Por un lado, seguimos teniendo barcos anclados y también, así que sabemos lo que es el cambio climático, deforestación masiva y el desastre que un régimen legislativo ambiental débil puede acarrear. Queremos trabajar con Globe y aprender de las iniciativas de diferentes países para asegurar una comunidad global incluyente, pero nosotros somos realistas. Sabemos que el propósito de reducir emisiones por a consecuencia de la deforestación y degradación forestal es una batalla cuesta arriba. También hemos excluido a los pueblos forestales en la toma de decisiones y el desapego de sectores clave, los dineros limitados y las debilidades políticas que limitan a nuestras políticas. Estamos conscientes de que no solamente es el tiempo es importante, sino que también deben de emprenderse acciones en este momento. Después de aprobar legislación integral obligando las iniciativas de Red Plus y enfocadas al cambio climático, las Filipinas se está involucrando a todas las partes interesadas en las estrategias Red Plus. También queremos fortalecer la comunidad de investigadores y fortalecer la capacidad nacional para avanzar estos proyectos y también descentralizar la gestión de los recursos naturales. También estamos invitando a la participación de nuestros actores en el sector forestal. Segundo, hemos aclarado y delineado nuestra matriz forestal, allí las actividades que mejoran los inventarios de carbono y ecosistemas. Tercero, activamente estamos promoviendo investigación y las reformas políticas para la contabilidad de carbono, distribución de beneficios y, por tanto, hemos dirigido contabilidad de carbono a nivel nacional. Por último, estamos expeditando el fortalecimiento de capacidades concentrado en los actores locales utilizando un marco iterativo para evaluar y responder a estos temas. Porque después de todo, la gente son los que hacen las diferencias. Si bien estas estrategias pueden responder a nuestras necesidades forestales, sabemos que en Filipinas seguimos teniendo falta de recursos y esto incentiva la reducción de bosques. En la primera etapa queremos maximizar nuestros limitados recursos naturales y al mismo tiempo estamos buscando fondos donadores y exploraremos fuentes de financiamiento de mercados de carbono y también a través del UNFCCC. En la legislatura sabemos que la estrategia Red Plus tiene que ser se tiene que institucionalizar para asegurar su continuidad. Hemos aprobado legislación crucial que ya se mencionó. Hemos estado debatiendo estas propuestas a nivel comité y esperamos que se aprueben en los próximos meses y cerrar las brechas de políticas en el régimen de manejo forestal. Si bien la realidad todavía tenemos una implementación pobre a pesar de las políticas que ya se han establecido, no basta con tener buenas políticas si no aseguramos la implementación exitosa. Por eso nosotros en Globe Filipinas hemos decidido ser parte de esta nueva oportunidad para de la iniciativa de legislación forestal. Consideramos que los legisladores rinden cuentas acerca de las políticas que aprobamos para trabajar en las funciones de vigilancia legislativa para rendir cuentas como gobierno
acerca del trabajo que estamos haciendo en las Filipinas ahora se van a incluir en la segunda ronda del estudio GLIF, que se publicó en diciembre cubriendo 8 países. Este año queremos ver más legisladores debatiendo y traduciendo en legislación el papel de los bosques en el contexto del cambio climático, adaptación y fortalecer la resiliencia, y es más, avanzar propuestas legislativas para mejorar Red Plus y preparación, incluyendo recursos de bosques, rehabilitación y la gestión de nuestros ecosistemas forestales. Tenemos que proporcionar un marco para corregir las fallas de mercado e institucionales, y la gobernanza debe de sentirse con mayor fuerza entre otros actores. Esperamos que haya más iniciativas como el Red Plus y la iniciativa de Globe Forestal que nos pueden facultar para hacer nuestro trabajo como los hacedores de políticas. Gracias. Thank you very much, Susana. And now we move on. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro siguiente orador, Brasil, que va a hablar de parte de Brasil, el señor Macedo. Si es tan amable, tiene usted la palabra. Cinco minutos, por favor. ¿Sí? Buenas tardes a compañeros, compañeras, parlamentarios que participan en esta segunda cumbre de GLOB. La dinámica de los bosques primarios ha sufrido una acción muy fuerte a causa de la ocupación humana por el modelo de desarrollo que usa todo el mundo. En las últimas décadas, sobre todo del siglo pasado, 45% de los bosques tropicales desaparecieron. 92% en África, 94% en Asia, 78% en Oceanía, 54% en América del Sur. Brasil, en 30 años, deforestó en la Amazonia el equivalente al territorio de Francia, uno de los mayores países de Europa. Nuestras selvas atlánticas, que cubren todo el litoral brasileño en un país continental, apenas queda 7%. Conserva 7% de su vegetación. Aún así, nuestro país posee la mayor selva continua del mundo. 49% del territorio brasileño está cubierto por selvas autóctonas. Sin duda tenemos una de las mayores biodiversidades del planeta, dividida en 6 biomas diferentes. Y tenemos un potencial de agua dulce extremadamente consistente. Queda claro que un país con esas características, el mayor problema en la emisión de gases de efecto estufa, el principal problema de la emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación y el uso inadecuado o inapropiado del suelo. A partir de 2003, el paciente adoptó acciones más intensas en cuanto al control de la selva, sobre todo de la selva amazónica. A partir de movimientos como el de Chico Méndez, que se conocen en todo el mundo, el gobierno brasileño, en colaboración con los gobiernos estatales, emprendió acciones decididas para castigar a los delincuentes ambientales que cometen acciones de deforestación en nuestro país. La deforestación entre 2004 y 2011 disminuyó 47%, 20.000 kilómetros cuadrados, de 20.000 cuadrados en 2004, pasó a 5.000 kilómetros cuadrados en 2011. En esos 10 años, casi 10 años, hubo una reducción de aproximadamente una cuarta parte de lo que era 10 años antes.
Resulta evidente que en esos 10 años hubo dos momentos de crecimiento de la deforestación, que fue en 2007-2008 y 2012-2013. Después disminuyó 47% el deforestación de acuerdo con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, que nos indica que la deforestación volverá a disminuir en nuestro país. Se emitieron 2.401 avisos de multas para combatir a quienes cometían deforestación. La meta de Brasil es reducir la deforestación en el Amazonas 80%. Estamos cerca de alcanzar esa meta. Contamos con legislación bastante firme, pero aún falta mucho por hacer. Nuestra Constitución tiene un capítulo muy importante en relación con el medio ambiente. Tenemos el Código Forestal, que tal vez sea una de las únicas legislaciones en ese sentido en el mundo. Contamos con la Ley de la Selva Atlántica. Y se está tramitando en este momento en el país el Red Más y el Red Plus que compõem o Parlamento Brasileiro na Câmara dos Deputados y la Cámara de Diputados las emisiones de gases de efecto invernadero se reflejan en la deforestación y el uso del suelo, sobre todo para la agricultura y la ganadería. Somos un país que usamos parte de nuestro suelo para la producción agrícola. Entonces, tratamos de disminuir por eso las emisiones de gases de efecto invernadero. La ley sobre el cambio de clima, sobre el cambio climático y un reglamento que emitió el presidente Lula en 2010 pone en práctica los planes sectoriales de mitigación que incluyen combate a la deforestación, el sector de energía, de transporte, de agricultura, para mejorar en todos esos sentidos. Y también se prevén fuentes de financiamiento, un plan nacional, un fondo nacional, mejor dicho, para el cambio climático y el Fondo del Amazonas, en la que estamos en alianza con la iniciativa privada. Brasil ha cumplido ya 77% de su meta voluntaria de reducción de gases de efecto invernadero, que es entre 36 y 37.9%. Y ahora tenemos el objetivo de cumplir con esa meta antes de lo previsto en el acuerdo voluntario que Brasil asumió frente al mundo. También quería comentarles de otra cuestión que me parece importante, y es la del uso del biodiesel en el país. Es una tecnología que pretende disminuir los gases de efecto invernadero en Brasil y que representa... Y hoy tenemos un 5% más de uso del biodiesel común. Nuestra presidenta firmó un convenio la semana pasada con la meta de que en 2020 lleguemos a 10% en el uso de biodiesel. De acuerdo con los estudios del Ministerio de Agricultura de mi país, cada punto porcentual de mayor uso de biodiesel común equivale a la plantación de 7 millones de árboles. Esto significa que es una acción combinada para proteger la selva y es un proceso de sustitución de los combustibles fósiles. Para finalizar, quisiera decirles que la segunda cúpula que la segunda cumbre de Globe, que tiene sede aquí en la Ciudad de México, que la voz, el grito que podríamos emitir aquí sería que todos los países del mundo necesitan avanzar en sus compromisos en relación con la plataforma de Durban, el protocolo de Kioto, en Varsovia, como Red Mais,
como también la Red Más, y tener un debate sobre financiamiento. Financiamiento, los países ricos e industrializados deben asumir, compromisos y financiar acciones para mitigar los efectos del cambio climático en el mundo entero, como el Fondo Verde, como la Red Más, y también promover instrumentos que puedan ayudar a los países en desarrollo a superar las economías basadas en el carbono y disminuir las emisiones.